Estamos de regreso en Noticiete, gracias por acompañarnos. Varias detonaciones de arma de fuego llamaron la atención de vecinos y personas que se encontraban de visita en la cárcel Pavón en Fraijanes esta mañana. En el sector anexo de la cárcel de Pavón, ubicada en Fraijanes, custodios del sistema penitenciario realizaron varios disparos con el propósito de calmar a un promedio de 60 integrantes de la Mara 18, quienes pretendían amotinarse. Sin embargo, se conoció que además pretendían darle muerte al líder de la Mara Salvatrucha, que se encuentra en ese mismo centro de detención. Por la pronta intervención de las fuerzas de seguridad, lograron controlar la situación. Lo que llamó la atención es que los internos se encuentran armados, a raíz que respondieron ante los disparos que efectuaron los agentes. La situación puso en peligro a las personas que se encontraban de visita en dicha cárcel. Un testigo quien observó el incidente narró lo ocurrido. No había entrado mucha visita. Muy poca visita. ¿Qué hicieron cuando se escucharon los... La gente salió corriendo para acá. ¿Todos salieron corriendo? Sí, los que estaban en el portón ya para entrar, ¿no? ¿Pero quiénes son exactamente los que hicieron eso ahí usted? Son los de la 18, de la MS. De este incidente, un recluso de la Mara Salvatrucha resultó con una herida provocada con una piedra que lanzaron pandilleros del barrio rival. A pesar de la presencia de los cuerpos de socorro, no fue necesario trasladarlo a un centro asistencial, ya que fue asistido en la clínica que está dentro de la cárcel. Autoridades del sistema penitenciario no descartan realizar una requisa.